Buenas tardes, mi nombre es Felipa y a continuación le haré una entrevista a una señora llamada Ana María. ¿A usted qué le parece el arte deco? Pues el arte deco para mí ha sido un gran avance. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de lo colonial a hoy ya se diría a lo popular, que difiere mucho, ¿no? Digamos, tan solo en el Zócalo, en todo el centro, vemos lo que son los diseños coloniales. Pero nos vamos a otra área del distrito en donde podemos ver que ya hay edificios modernos. Mucho muy moderno, están a la vanguardia, digamos como las torres de cristal que ya hay y que anteriormente eso pues no se pensaba, o sea, eso ha cambiado mucho y son bonitos los estilos, aunque muy diferentes. ¿Usted cree que el arte deco se puede arraigar en la arquitectura? Está arraigado porque de ahí prenden varias cosas, ¿no? O sea, se necesitó de él para poder llevar a cabo la arquitectura que tenemos hoy en día. Se parte de él, no se puede cortar de tajo. Sí, estamos a la vanguardia, yo no digo que no, pero sí se partió de lo que teníamos. Pero como siempre, ¿no? No nos podemos quedar en una sola posición, tenemos que ver hacia el futuro. ¿Usted opinaría, bueno, mejor dicho, cómo usted ve Bellas Artes? Ese es un ejemplo del arte deco. ¿Usted cómo lo expresaría? ¿O qué opiniones tiene sobre su arquitectura? Pues es que volvemos a la misma, ¿no? Es una obra de arte. Para la época colonial era una bellísima obra de arte, porque es lo que nos da la pauta, ¿no? De conocer cómo era antes nuestra colonia y lo que hoy somos, ¿no? Que ya no podemos tener ese tipo de estructuras porque pues salen bastante caras. Pero sí, sí se va modificando. Aunque no tenemos ese tipo de estructuras, pero sí se vuelve un poco más económica y cambia, que al final del día es lo que se busca, ¿no? Economizar para poder tener una mejor infraestructura en la construcción. ¿Usted sabía que el arte deco empezó en París en los años de 1920 y tuvo su auge aquí en México en la década de los 50? Pues no, no del todo, porque realmente no me he adentrado a ese tipo de cuestiones, pero pues qué bueno que me lo haces notar para tenerlo ya en cuenta y saber de dónde viene el cambio, ¿no? Bueno, muchas gracias por su tiempo y haber colaborado con nosotros. Pues gracias y pues espero te sirva de algo el que te apoye.